Hey, ¿qué es lo que mi gente? Una vez más, bienvenido a mi canal ¿Qué hay para comer? Y hoy regreso para Taco Bell para probar el relanzamiento de su menú Volcano. Este menú ya lo habían traído ellos hace unos 10 años atrás y por la insistencia de sus fanáticos volvieron a traerlo nuevamente. Y básicamente es un menú que tiene una salsa especial que se llama Lava Sauce, y vamos a probar el taco, que tiene una tortilla también especial, y el burrito con la salsa lava. Vamos a ver si verdaderamente llena mis expectativas, si es picante como dicen, o si solamente se trata de un tipo de mercadeo para promocionar este relanzamiento. Así que mi gente, sin más, vamos allá. Bueno, mi gente, aquí tengo el taco y el burrito Volcano con su salsa lava. Así que vamos a ver qué tal está esto. Aquí está el burrito. Y aquí está su taco, que se puede ver que es diferente. Me dieron salsa Diablo, pero no voy a usar la salsa Diablo, voy a tratarlos tal y como son, porque con Taco Bell sinceramente o la pegan o la fallan. Últimamente han tenido muy buena aceptación con sus últimos lanzamientos, pero vamos a ver si este burrito y este taco que voy a probar están en los top 5 de Taco Bell para mi gusto, y últimamente me han gustado bastante. Así que vamos a ver si este taquito sí hace la diferencia. Yo agarré el combo. El combo me salió como en $7.89 con taxes y todo. Un burrito y tener taco más. Incluye una Pepsi Cero de tamaño grande. Pero lo que vinimos es a probar el Volcano taco con su salsa lava. Vamos allá. Por lo menos aquí siento el pique. Se siente muy rico, un sabor muy rico, de verdad. La salsa lava que están usando le añade un sabor muy diferente. No sé si la tortilla como tal es solamente color, porque no siento ningún tipo de sabor diferente en la tortilla. Pero sí se puede sentir la salsa Volcano, que juntamente con la carne crean una experiencia muy rica. El sabor está muy presente de la salsa y le da un sabor diferente también a la carne. La lechuga está bastante fresca, que te refresca y también te da ese crujiente cuando comes todo junto. El queso también le añade un poquito de sabor, haciendo un poquito menos picante a tu paladar. Es picante, pero si ponemos del 1 al 10, yo le puedo decir que este pique está como en un 5. No es un pique que no puedas soportar, que te va a quemar la boca o tu paladar y que no vas a poder sentir ningún tipo de otro sabor. No, nada que ver con eso. Sí es picante, pero un picante muy rico, de verdad. La verdad que este taco está muy rico. No esperaba este sabor, me sorprendió bastante. Tiene muy buen sabor, se complementan todos los sabores y ningún sabor opaca el otro. Así que mi gente, recomiendo el taco del Volcano Menu de Taco Bell. No te vas a arrepentir. Si te gustan las cosas un poco picantes, pruébalo. Sé que no te vas a arrepentir. Me encantó. Fácilmente lo vuelvo a pedir porque sí está muy rico. Así que nada malo que decir. De 5 puntos a este taco, yo le voy a dar 4.75, así de buena está. No lo di perfección porque nada es perfecto, pero está muy rico y lo recomiendo. Vamos a probar el burrito a ver qué tal está el burrito. Está en el lado más pequeñito. No, verdaderamente no me sorprende mucho. Sé que tiene la salsa lava, parte del menú Volcano. Para el tamaño y para el precio, no creo que sea muy justo, pero vamos a probarlo. Buen provecho. Tiene bastante salsa lava, tiene también los Fiesta Strip, la carne, un poco de arroz y eso es todo. Sinceramente no es tan picante como el taco. Me imagino que porque se mezclan más los sabores aquí, pero sí se siente el sabor. No es un sabor como que
te sobrecarga tu boca. Si me dan a escoger, prefiero el taco, mucho más que el burrito. No es que esté malo, no está malo para nada. Lo puedo recomendar fácilmente, tiene un buen sabor, la carne se siente con buen sabor y cuando la carne se junta con la salsa y con la crema agria y los strips, pues crea una sensación de bastante llenura en tu boca que se siente bien a tu paladar. Los sabores están muy bien pensados, muy bien mezclados, nada malo que decir, pero de 5 puntos el burrito le doy solamente 3 puntos. No lleno mis expectativas tanto como el taco sí, muy rico. El burrito, ok, ¿lo pediría? No creo. Tiene mejores opciones de burritos ellos en su menú que este, pero sí, está bueno. Te invito a que lo pruebes, que te des la oportunidad antes de que lo saquen del menú, porque no sé si es por tiempo limitado, y lo pruebes para ver qué tal, si te gusta o no. Y coméntame cuál es el burrito que más te gusta de Taco Bell o el taco que más te gusta en los comentarios, qué te pareció. Y si te gustó este video, mi gente, dale like, compártelo con tus familiares, con tus amigos. Y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete, no cuesta nada, es gratis. Pero sí me ayuda mucho a que mi canal siga creciendo y pueda llegar a otras personas y alcanzar personas que les guste este tipo de contenido, mi gente. Dale a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subamos nuevo contenido. Y sin más, aquellos que se han suscrito a mi canal, gracias de corazón, de verdad, que los aprecio. Leo los comentarios, mi gente, y me alegra cada vez que veo un nuevo suscriptor en mi canal. Para mí significa mucho, mi gente. Para mí significa más de lo que ustedes creen. Tal vez para ti solamente es hundir ese botoncito, pero para mí significa que el trabajo que ponemos en estos videos vale la pena. Gracias, nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.